Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este espacio donde vamos a estar hablando de algo maravilloso que ya nos llegó la primavera. Y es que es bien importante tener en cuenta que es una época de renacimiento, es una época donde te puedes preguntar, ¿y ahora qué? ¿Este año qué va a ser de mí, de todo lo que he puesto en mi vida, en mi pensamiento, en mi corazón? Bueno, pues aquí te traigo un ritual que te va a ayudar muchísimo como para poder abrir camino, tener mucha riqueza, abundancia, prosperidad y sobre todo la comunión con los diferentes elementos como son agua, fuego, tierra, aire. Entonces, presta mucha atención porque esto te va a ayudar mucho para poder recibir esta nueva estación que es la primavera. Primero, necesitas una moneda. Yo te recomiendo que sea de una denominación de 10 pesos para que sea pues la unidad, así representa una llave que va a abrir los caminos. Y bueno, pues el elemento agua, el elemento fuego, el elemento aire representados en una mesa que no va a estar improvisada, sino va a estar condicionada para poder abrir el camino para esta nueva etapa. ¿Qué vas a hacer? Necesitas también una plantita o un puntito de tierra donde vas a enterrar tu llavecita y vas a decir, yo decido abrir los caminos para esta nueva época, para mi trabajo, para el amor, para todas las cosas que quieras, para que todo vaya muy bien, y la dejas ahí, en la maceta. Vas a enterrar también la moneda y vas a decir, esta moneda representa el fruto de todo aquello que yo estoy sembrando en este momento. Recuerda que el dinero es también energía, y esa energía es lo que se mueve a través de tu mente, a través de tu palabra, y esto te va a ayudar mucho para poder hacer que las cosas fluyan de tal manera como el aire a través del incienso se eleva, así son tus pensamientos. Otro de los elementos que te voy a sugerir es la veladora. La veladora ahí va a simbolizar la luz de tu corazón. Recordemos que en la primavera tenemos el primer signo del zodiaco que es Aries. Se enciende el fuego en tu corazón, se enciende toda la luz para alumbrar el camino que quieres alcanzar. Es importante decir que los ángeles tratan de hacerte llegar todo lo necesario para que tú puedas ser feliz. Veniste a este mundo, veniste a este plano a ser feliz y este ritual te va a ayudar mucho. ¿Qué vas a hacer una vez que ya enterraste la llave, la moneda? Bueno, pues aquí vas a tomar el agua entre tus manos y vas a decir, yo doy gracias por este nuevo inicio, doy gracias porque esto es posible, doy gracias porque cada vez soy mejor, porque la luz está en mi interior y porque puedo hacer que la luz salga a través de mi palabra, a través de mi mirada, ayudando a todas las personas. Es un ejercicio muy sencillo, pero si con atención lo haces, entonces vas a ver los resultados tan increíbles que te van a quedar muchas ganas de poder seguir conociendo un poquito sobre los elementales, sobre los ángeles y sobre todas aquellas cosas que te pueden estar ayudando. Es importante saber que tres palabras son bien importantes para poderlo activar: la concentración, la voluntad y sobre todo la confianza. Donde está tu concentración, ahí está tu energía. Por eso es importante tener la voluntad de querer cambiar las cosas y es importante tener la confianza para poder recibir pues, los milagros, como se llaman, o la energía manifestada en tu vida y con todas las cosas que tú quieres. Si lo crees, lo creas. Por lo tanto, es importante tener tres palabras también, que es confianza, cooperación y sobre todo disposición. Por ahí vamos a estar viendo tres palabritas en donde una de ellas es la cooperación. ¿Cómo vas a cooperar? Con una sonrisa, con una actividad y sobre todo vas a gestionar que todo esto sea posible porque acabas de abrir las puertas hacia tu futuro, porque acabas de poner la confianza y porque acabas de poner en el elemento agua todo aquello que quieres alcanzar. Es importante entonces tener esto bien preciso. El agua la vas a tomar y la vas a decir, yo doy gracias porque esto es
tranquilidad, fluidez y entusiasmo. Esto representa el agua. Asimismo, la luz que has prendido te va a ayudar mucho para poder tener la confianza. Y me falta un elemento que quiero mencionarte que es bien importante, ¿sale? Es la salvia. La salvia te va a ayudar mucho para poder purificar todo tu entorno. Ello te va a dar la conciencia de estar libre de toda la energía negativa. Cuando tú la enciendes, la puedes pasear por todas las esquinas, purificando tu espacio, purificando todo lo que en este momento puedes hacer para tener una mejor etapa en esta estación que acabamos de empezar, que es primavera. Mi nombre es Javier Montiel. Me encanta estar aquí compartiendo con todos ustedes. Y recuerda que si dejas que los ángeles tocan tu corazón, vas a encontrar una luz muy grande en tu camino.